Mira cómo se da la vuelta. Empezamos con la... ¿Qué pasó con el 35W? El 35W. En el 2007. An emergency unfolding in Minneapolis, Minnesota. You're going over a bridge, you think you're safe, and all of a sudden, the bridge collapses. Yo estaba trabajando ese día. Recuerdo que recibí una llamada y era una de las maestras de mis hijos. Estaba diciendo que habían tenido un accidente. Estaba diciendo cómo nos caímos o en el agua. Lo primero que me pasó en la mente era que digo, ah, mis hijos no saben nadar. Me llamaron. El autobús, estaban todos los niños ahí. There's the school bus that was involved. It was going over this bridge in Minneapolis as it was going down. Si quieres, siéntate de aquel lado. Yo me voy a sentar ahí para que le dé yo de comer. Logró encontrar en la Cruz Roja Americana y los tenía. It's me, Grandma. Soy la abuelita. Parte de la trauma, se me complicaron las cosas. Había muchas citas, había muchas terapias. No tenía tanto tiempo. Y tenía que ir a la escuela, tenía que ir al trabajo. Y ahí fue donde yo empecé a manejar el carro. Cuando empecé a manejar, me daba miedo. No estaba segura si quería manejar, pero pues tenía que hacerlo. Cada vez que ves una policía, un policía, siempre uno como que te entra el miedo. Ay, es que tal, ¿qué tal si me para? Y luego, como no traigo la licencia, ¿qué verifica que ya sabes manejar? No soy ciudadana. Casi la mayoría de la gente inmigrante que llega aquí tenemos esa necesidad de manejar. Para poder traer comida a la mesa, pues tienes que ir a trabajar lejos, a donde te lleven. Romper esa regla era más para necesidad de una familia. Ahí está. Listo. Como que te la aviento, ¿no? Pues ahorita es un día que no se trabaja. Se está celebrando el día de la independencia de los Estados Unidos. Podemos disfrutar en familia. Celebro la independencia de los Estados Unidos porque pues también es mi hogar. Vivo más años acá que en México, entonces sí es posible tener dos hogares a la vez. Aquí y paz. Have you been here before? Do you need bags or you have your own bags? Awesome. She bring her own bags. Amo el lugar donde estoy. La verdad no tomé la decisión de ir a los Estados Unidos. Yo tenía 15 años. Mi mamá un día antes me dijo, te vas a ir con tu tía a otro lugar a trabajar. No sabíamos que veníamos aquí a los Estados Unidos. Las personas que viajamos a otro lugar, siempre va a haber ese temor. Pero también a la vez siento un poco de seguridad porque
Aquí es como mi hogar también. Estamos aquí porque pues no hubo de otra. Lo único que queremos es nada más estar con la familia y trabajar. O al final del día queremos ser felices. Y es todo.